Grande. Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este programa d'informació esportiva que avui anem a centrar també en el poliesportiu. Com ja els vam dir ahir, volíem durant la setmana anar desgranant a través d'entrevistes tota aquesta quantitat d'informació esportiva que els havíem contat ahir, aquesta quantitat de bones notícies que portaven d'un cap de setmana que ha arribat per a la nostra comarca amb un sac de medalles, podríem dir, com és el cas també del kickboxing. 6 medalles que s'emporta d'un campionat nacional, d'un campionat esportiu de kickboxing tatami esport, el Boxafor Club, i precisament amb ells volem parlar. Per una banda, tenim en passe ja castellà, tenim a José Antonio Núñez, entrenador del Boxafor Club. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Borja Moreno, que es uno de los campeones de España este fin de semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque, bueno, siempre que hablamos del Boxafor Club, tengo que decir que siempre hablamos de buenas noticias, de medallas, de campeonatos nacionales, internacionales o autonómicos, da igual, pero siempre hablamos de que traéis un saco de medallas para Gandía. ¿Esto cómo lo hacéis? Con mucho trabajo. Se hace con mucho trabajo y la verdad es que con mucha dedicación. Los chicos, tengo la suerte de contar con un grupo de chicos y chicas que lo dan todo, que trabajan muchísimo, que tienen mucho tesón y bueno, eso lo hace todo mucho más fácil. Tú, Borja, este fin de semana conseguiste 2 medallas, una medalla de oro en kick light de 74 kilos, lo digo bien, y una medalla de bronce en light contact, ¿no? Sí. Esto todo en un mismo día. Sí, todo el sábado en Guadalajara. Sí, empezamos a las 11 de la mañana a hacer combate y si no paramos hasta las 4. Y sin parar, quiero decir, físicamente tienes que acabar destrozado. Al final sí que acabas un poco, pero tanto entrenar y comer bien y todo ayuda mucho. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo fue? Vamos primero a la de oro, en kick light, como digo. ¿Cómo se desarrolló la mañana? ¿Cuántos combates fueron solo de esta modalidad y cómo de fue? Kick light al final fueron 3. Empezamos en cuartos contra Islas Baleares, pasamos, fuimos contra Galicia, pasamos y acabamos en Madrid con la final. Fueron 3 combates de 2 minutos en la final. Fue un combate difícil, pero al final lo supimos manejar y al final conseguimos la medalla de oro. Me imagino que contento, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Te esperabas tú traerte la medalla de oro en kick light? Sí y no. A ver, sí, porque he entrenado mucho con mi entrenador, con compañeros, con Said, César, Laura, entre otros muchos, y me he esforzado mucho, pero en parte no, porque tenía una tensión de nervios, en plan mi madre mirándome. Mis dos entrenadores, José y Robert, compañeros Verónica, Mari Carmen, Andrea, Iván, y me daban el apoyo desde la grada y eso me ayudó mucho a seguir adelante. Qué bueno, la verdad, ¿tú cómo lo viste a Borja, José? Lo vi bastante bien, lo vi implementando y lo vi con un nivel altísimo, la verdad. Pude comprobar que el nivel al que estamos trabajando es un nivel de competición a nivel internacional. De hecho, dentro de los combates que disputó, la semifinal de la Light Contact la hizo con un integrante del equipo nacional, perdiendo por la mínima y en el último momento. Y luego la final de Kick Light fue increíble. O sea, fue contra un deportista que era refugiado ucraniano del equipo nacional de Ucrania. Ostras. Está ahora en España y nos enfrentamos a la élite. No lo sabíamos, lo supe después. Entonces, cuando sí vimos en las distintas eliminatorias de ese deportista que traía un nivel técnico altísimo. Entonces, trazamos una estrategia. Pero es que Borja para esas cosas es mecánico, o sea, lo que trazas y lo que dices lo hace perfecto de ejecución. Entonces, pues salió todo muy bien, la verdad. Si llegáis a saber antes que el nivel de ese contrincante de la final, a lo mejor no hubiese salido tan bien, puede ser. Hablo más por la vertiente psicológica. A ver, vamos, ¿no?, a ver, es que hablamos sobre el nivel, por una cosa son las palabras, otra cosa es lo que vemos. Si en las eliminatorias hemos visto unos gestos, pues nosotros nos guiamos más por la información visual. Luego lo que nos haya dicho después su entrenador, pues le puede revalorizar un poquito y motivarnos más.
pero nosotros teníamos la información visual de las eliminatorias, que era suficiente. Es como esa frase, ¿no? De lo hice porque no sabía que era imposible, ¿no? Sí, sí. Claro, cuando ya lo sabes, dices, ya ni lo intento, pero antes, por eso hablaba también de la parte psicológica. Me imagino que en este deporte es muy importante también, ¿no? Sí, el salir convencido, sí. El tener las cosas claras previamente antes de cada combate. Es más que necesario, siempre lo digo, el deportista que tiene todo ganado es el que cuando sale al tatami o al ring se encuentra en el salón de casa. Se llama estado especial de conciencia y es donde un deportista pues se encuentra en su salsa. Cuando un deportista está, como siempre digo, cuando están en casa, cuando sube ahí y está en casa, ese deportista lo tiene todo ganado. Para ti entiendo que el tatami es como estar en el salón de tu casa, sí, por lo que veo, ¿no? Sí, pero a veces me pongo un poco nervioso, la verdad. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces para intentar rebajar los nervios justo antes de empezar? No, ¿Cuál es tu antes de entrar al tatami siempre estoy nervioso, se lo comento a él, pero es tocar el tapiz y ya soy otro. Estoy más tranquilo, me pongo más. Cuando dicen five, cuando es para empezar, al primer intercambio ya estoy bien. Ya, se te va todo, ¿no? Ya te centras, sí. Te centras en el rival. Bueno, conseguiste, como decíamos, la medalla de oro en Kick Light, sí. La medalla de bronce en Lake Contact, sí. Caíste en semifinales, ¿entiendes? Sí. ¿No? Ahí serían dos combates más, ¿no? Sí, hice cuartos, que lo pasé, y semis, que no conseguí lograr la victoria, pero me llevé una buena sensación. Pude y he conseguido trabajo para poder mejorarlo ahora. Claro, me imagino que en estos casos, Borja, estamos hablando, que no es un campeonato de ir por casa, estamos hablando de un campeonato de España, con todos los mejores deportistas de España, todos estabais en Guadalajara. Sí. Precisamente eso, no sé si tú eres consciente de que eres campeón de España. ¿Qué quiere decir? Muchas veces hablamos, no, tenemos un campeón de España, y parece que pase así un poco desapercibido. Es que eres campeón de España, eres el mejor de España en tu modalidad. No sé si eres consciente. Sí, pero yo tengo gente también buena y prefiero centrarme y no subírmelo tanto. Bueno, eso es muy importante, la humildad también en este deporte, ¿no? Sí, pues sabemos, todos realmente, pero aquí quizá... Sí, pero sabemos que hoy ganamos como ha pasado con muchos deportistas, y nos ha pasado también a nosotros, de ganarlo todo y estar muy arriba, y en cuestión de 2 meses no te sale nada. Pero esto pasa hasta... Yo nunca quiero hacer símiles con equipos de fútbol ni con el fútbol, pero es que hasta con los equipos de fútbol pasa, ¿verdad? De repente un equipo top empieza a no ganar nada, y ahí viene todo el desastre, ¿no? Sí. Que hay que pues reestructurar, cambiar, trazar otra vez, hacer un trazo nuevo de la línea de trabajo, y bueno, de momento vamos bien. Así vamos bien, vamos bien, vamos tan bien como que, repito, eres campeón de España. ¿Cuánto tiempo hace que entrenas tú? ¿Qué haces? Desde los 4 años. Y tienes ahora, me habías dicho, 16 años, sí. Es decir, 12 años sin parar. ¿Y cómo entraste? ¿Cómo empezaste con 4 años a decir, yo quiero hacer esto? Porque mis padres están separados. Y mi padre entrenaba con José y alguna vez me tocaba ir con él y él entrenaba. Pues yo iba con él a los entrenamientos, pero como era pequeño a veces solo miraba. Y ahí cuando me aburría me ponía a jugar a los sacos, y al final dije una vez que quería apuntarme, y así fue empezar y ya no parar. ¿Con 4 añitos ya? Ostras. Sí, con 4 añitos. Sí, además, ¿de esta manera ya de pequeñito? No lo sé, no vi nada. No se me parecía todo igual. Le parecía el mismo juego que a él, realmente, porque además en ese momento no tenía mucho público infantil. Entonces, creo que el hecho de que arrancásemos con las categorías infantiles fue un poco por hacer un grupito de, pues como Borja, que sus familiares, sus padres, sus amigos venían a entrenar, entonces ellos un poco se acoplaron y empezamos a trabajar con ellos. No nos ha ido nada mal. No, la verdad es que no, totalmente todo lo contrario con esta medalla de oro. Bueno, hemos dicho 6 medallas en este campeonato de España, sí, en Guadalajara. Sí. Andrea Martínez, que también fue campeona, medalla de oro en Lake Contact, 42 kilos. Bueno, cuéntame un poquito de ella. Andrea perseguía esto desde hace años. Desde hace años. Junior también, Andrea. Ella es cadete mayor. Y Andrea, pues que además está trabajando a nivel altísimo, que está haciendo un grandísimo esfuerzo junto con sus padres. Hay que resaltar que Andrea vive en Benifayó. Sí. Que Andrea viene todos los días desde allí, aquí, entrena y se va.
todos los días. Entonces, el esfuerzo que están haciendo a nivel económico y a nivel personal de horas es ingente. Con lo cual, pues bueno, pues tiene mucho más mérito esto, ¿no? Lo venimos persiguiendo porque ha competido muchísimo en los distintos Opens, en los campeonatos oficiales de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y bueno, los resultados iban saliendo, pero llevábamos dos nacionales arañando medalla de bronce y medalla de plata. Pero esta vez la verdad es que ha ido todo bastante bien. Hemos obtenido un muy buen feedback de las competiciones anteriores, de los Open, del Open de Melilla, del Open de Laredo, que eran las dos sedes de la Liga Nacional en la que estamos insertos. Y gracias a eso pues hemos podido trazar un buen trabajo. El Campeonato de la Comunidad Valenciana fue muy difícil. Creo que más difícil incluso que la dificultad que ha podido encontrar en el Nacional. Luego también estuvo con vosotros medalla de plata de Emma Bataller en Point Fight, una sorpresa por lo que nos contabais, ¿no? Pues era un poco una sorpresa, ha sido una sorpresa porque esperábamos encontrar más resultado, más y mejor resultado en la otra modalidad, en Light Contact. Uh-huh. Y no en Point Fight, pero es que Emma es un turbo, o sea, entonces en la modalidad de Point Fight que predomina la velocidad, pues ha demostrado que está muy cómoda. Uh-huh. Y es me imagino que nos vamos a centrar ahí, igual tenemos que cambiar, voy, ¿no? Aquí es donde encontramos información y decimos, bueno, igual tenemos que centrar las energías en otra dirección. Claro. Muchas veces el redireccionar. Sí. Y luego Iván Melo, que también consiguió esa medalla de bronce y fue la sexta. Una medalla de bronce con mucho sabor, hizo tres combates de muy alto nivel. El competidor de Andalucía traía un nivel altísimo. Uh-huh. Y creo que es que fue por la mínima también, o sea, hubiéramos pasado. Era una semifinal con tintes de final, ¿no? Y de la cual además hemos sacado un gran feedback. Hemos sacado también mucha información que nos va a servir. No pasa nada, ha sido un bronce, está muy bien, el trabajo está hecho. Yo estoy contentísimo con su actuación y nada, a seguir trabajando y a seguir. Y bueno, ahora no va a la preselección nacional, pero sí que se viene al Open de Oviedo, que es la tercera fase de la liga. Bueno, de eso queríamos hablar porque también tenemos objetivos ahora por delante. Este fin de semana os marcháis a Madrid para esa preselección para el conjunto nacional. Imagino que con muchas ganas, ¿no?, de mostrar lo que vales. Andrea y yo nos iremos ahora a Madrid a entrenar con la selección española y a intentar que gustarles para que nos lleven. ¿Cómo funciona eso de la preselección? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Es un entrenamiento de 3 horas que al final calientas, haces técnicas y hacemos una serie de combates. Uh-huh. Y ahí los entrenadores te ven y si les gustan irás y si no pues al siguiente año mejor. ¿Y sois muchos los deportistas que vais a esta preselección? De nuestro club solo dos, de juniors y cadetes, Andrea y yo, y seniors, Laura Starlich y César Heredero en el ring. Muy bien. No, César Heredero no le ha llamado. Ah, no. Pues Laura Starlich, por cierto, que es todavía la mejor deportista de Gandía según la última gala del Sport, que ya lo contamos aquí en sí, su momento. Sí. ¿Te ves con opciones de estar en el equipo nacional? Yo estoy emocionado y tengo ganas de que me cojan y darlo todo mejor. Si te cogen, te irías al Campeonato de Europa en Turquía, en agosto. Sí. ¿Has estado alguna vez en Turquía? No. Bueno, pues es una forma de conocerlo también, ¿no? Sí. Es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado, debo decir, del deporte. Yo no he sido deportista de élite, evidentemente, pero una de las envidias que me da el deporte es lo que si llegáis a conocer, pues habéis estado en Guadalajara, bueno, habrás estado prácticamente en casi toda España, sí. O lo vas a estar en próximos momentos. No hay mucho tiempo de visitar, entiendo. No, la verdad. Pero algo se ve, ¿no? Por lo menos, yo que sé, aunque sea un poquito, aunque sea la zona alrededor del polideportivo, sí. ¿No? Sí, siempre algo queda. Ahora, por ejemplo, pues ¿quién nos iba a decir que íbamos a ir a Melilla, ¿no? Bueno, pues hemos estado en Melilla y hemos descubierto que es una ciudad pues con mucho encanto y tiene cosas muy chulas. Evidentemente nos gustaría tener un poquito más de tiempo para recorrer, claro. Y para pues saborear lo que se come allí y ver más sitios, pero no siempre tenemos tanto tiempo, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo ves a Borja y Andrea? Ahora hablaremos también de Laura, pero ¿cómo ves a Borja y Andrea en esta preselección nacional? Yo creo que yo tengo una buena sensación. Vamos a ver, hay matices
junto con otros competidores, porque a veces dentro de un mismo peso hay competidores que han ganado en una modalidad o en dos y otro en una, y claro, al final es posible que la selección elija uno que es el que va en dos modalidades, ¿no? Claro. Pero hay veces que se doblan, ¿no? Entonces yo veo posibilidades de que Borja sí que acuda con el equipo nacional. Yo creo que sí. O más que creo, me gustaría, ¿no? Claro. Y si me dieran esa opción, pues estaría muy bien. Pero bueno, tenemos que dejar que sean los seleccionadores nacionales los que decidan, porque además lo hacen con un criterio con mucho, mucho, mucho valor, porque tiene muchísima experiencia. De toda España, ¿contra cuántos va a competir para estar en el combinado nacional? Más o menos, ¿cuántos van a esta preselección de todo el país? Bueno, a la preselección se pueden juntar allí entre 150 deportistas. Al final, los que van, sí, bueno, claro, es que van todos los oros de las categorías cadete menor, cadete mayor y junior, de todas las modalidades. Entonces, claro, bueno, ahí tienen que hacer una serie de divisiones en la sala, porque el Consejo Superior de Deportes es enorme. Sí. Hacen una serie de divisiones y, bueno, la criba la hacen varios técnicos. Hacen una criba y luego ya te dan el resultado. ¿Y cuántos seleccionan? ¿De cuántos es el? Puedo decir que al campeonato del mundo junior que fuimos el año pasado con Laura Italia iban 25 deportistas. 25, entre 150, pues la verdad la cosa está difícil, pero estoy seguro que, bueno, si ha sido campeón de España también será por algo. Tú estás estudiando también, ¿no? Sí. ¿Cuántos días entrenas? 6 días. 6 días a la semana. ¿Y cuántas horas? 2 horas. ¿Y cuándo estudias? Antes de entrenar estudio 1 hora y media o 2, y cuando vuelvo también me pongo a repasar. Pero si tengo un examen importante también, a lo mejor hago 1 hora en vez de 2 para poder sacarlo. ¿Cómo lo llevas los estudios? Estás estudiando un módulo de formación profesional medio, ¿no? Sí. ¿Cuál te gusta? Gestión administrativa, sí. Ah, muy bien. ¿Y eso, lo llevas bien? Sí. ¿Lo puedes combinar bien? Muy bien. Yo siempre me sorprende, la mayoría de personas que vienen aquí, debo decir que me sorprende mucho, porque suelen pasar, pues eso, pues en todas las modalidades deportivas que hay en la ciudad, vienen muchos campeones de España, subcampeones o autonómicos, y esta pregunta la suelo hacer, y la gran mayoría lleva muy bien los estudios a pesar de las horas de entrenamiento que tenéis. Es como que va muchas veces aparejado, ¿no? El saber organizarse. Yo no sé, la verdad es que, a ver si, yo no sé exactamente cómo lo hacen. Muchas veces me lo pregunto. El caso de Borja, Borja hace un esfuerzo ingente. Luego, podemos hablar de César Heredero. Acaba de terminar, ahora empiezan las prácticas de medicina. Ha sacado adelante medicina. Las carreras más complicadas. Y está entrenando a nivel altísimo y compitiendo a nivel muy alto, con viajes incluidos. Uh-huh. Pero como ellos dos, hemos tenido deportistas que de igual manera, incluso los que trabajan, que claro, son 8 horas en un trabajo y luego llevan un entrenamiento de competición, pues requiere muchísimo tiempo, te absorbe. Pero siempre digo lo mismo, la verdad es que yo lo voy a decir claramente. Es que reduce el tiempo. Ellos no pasan horas en el parque, que a mí me da mucho miedo. Yeah. A mí las horas del parque a día de hoy me preocupan. Entonces, para empezar, y sí tienen vida social, sí la tienen, uh-huh, pero es distinta y es de mucha mejor calidad. Entonces, a partir de ahí, además de que un deportista de alto nivel, un deportista que compite, yo creo que es una persona bastante centrada. Cuando es una persona centrada, es centrada en todo. Efectivamente. Es una de las cosas por las que yo decía que siempre la gente que viene que tiene un alto nivel, rinde un alto nivel deportivo, suele también saber compaginar muy bien en las otras facetas, pues las sociales y las educativas. Quería preguntarte, nos quedamos sin tiempo casi, pero quería preguntarle por Laura, que hace tiempo que no hablamos de ella, Laura Starlik, que también acudirá este fin de semana a la preselección. Me imagino que Laura sigue al altísimo nivel que conocemos de ella. Sí, claro. Laura vino del Campeonato de España Senior con doble medalla de oro, uh-huh, donde, bueno, pues dentro de su categoría de su peso, se impuso con diferencia,
pese a que se lesionó en uno de los combates, y ahora estamos luchando un poquito contra esa lesión. En el Open de Melilla se tuvo que retirar, fue imposible que siguiera puntuando con la pierna izquierda, porque tiene el pie como una bota. Entonces, bueno, ahora está constantemente con tratamiento de fisioterapia y está, pues eso, intentando sacarlo adelante, porque este fin de semana necesita rendir un mínimo allí, claro, en el CSD, para que, bueno, porque me imagino que los seleccionados la conocen de sobra. Sí, la conocen de sobra, pero su trabajo, de igual manera, yo creo que tiene, hablo porque creo, yo no puedo decidir por los seleccionadores, obviamente, Dios me libre, pero creo que tienen que recoger información, y ya tiene que hacer un trabajo que convenza, ¿no? Entonces necesita estar al 100%. Ella tendrá, si la seleccionan, campeonato del mundo en Oporto en septiembre. Sí. Imagino que es el gran objetivo del año, o tenéis algún otro objetivo también por ahí cerquita. Los objetivos del año en principio están en ese campeonato del mundo, en intentar colarnos ahí en el equipo nacional otra vez y poder acudir, en puntuar al máximo en la Liga Nacional. No olvidemos que este año la Liga Nacional Road to Glory tiene rango de liga oficial. Y además de eso, pues bueno, pues vamos a intentar acudir a la Copa del Mundo de Italia para trabajar al máximo nivel, al máximo nivel internacional. Qué bueno, la verdad es que siempre que hablamos del Bursaspor hablamos de cosas buenas. Antes de terminar, porque no solo tenéis grandes deportistas, sino grandes jueces. Sí. Como es el caso de Natalie Jiménez, ¿no? Que también ha debutado en competición oficial nacional. Qué bueno también, ¿no? Tener pues, además las dos partes de la balanza. Pues sí, además el hecho de que Natalie esté a ese nivel con el tema del arbitraje nos favorece mucho. Las sesiones de trabajo, claro, las hacemos un poquito en conjunto y vamos aprendiendo mucho a trazar estrategias, a trazar tácticas, a entender lo que pasa en el tatami. Entonces, o en el ring. Entonces, pues nada, pues con ese trabajo estupendísimo. Hay que fomentarlo al máximo, de hecho lo hacemos. Y nada, tendremos muchas más y mejores noticias con Natalie, seguro. Bueno, pues entonces las contaremos siempre aquí. Muchas gracias, Borja Moreno, por estar con nosotros. Sí. Enhorabuena, porque repito, eres campeón de España. Es que muchas veces pasa desapercibido, pero no, eres campeón de España. No sé si te lo crees todavía. ¿Estás convencido de ello? Sí, un poco. ¿No? Un poquito así. Me encanta porque además es súper humilde y se nota que son una familia, porque habla muy bien de completamente todos. Y se nota que sois una familia, ¿no? Os lleváis todos muy bien. Es la familia. En los viajes y todo hacemos grupo y es lo mejor que puedes ser. Qué bueno, pues. José Antonio Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Tendremos este año por Gandía alguna cosita? ¿Algún Open? ¿Estás preparando alguna cosa? Va a estar complicado. Bueno, lo iremos contando si aparece alguna cosita. Sí, ¿vale? Sí. Muchas gracias, Borja. Y muchísimas gracias también a todos vosotros por estar al otro costado. De Matardán, como siempre, a Mes Sport.